¡Ay, qué pesado! ¡No colgaste! ¡Ay, ya, otra vez! ¡Ven, colgar! ¡Ya! Hablamos después. Chao. Kevin, ¿está bien? Sí, estoy bien. No me pasa nada. Kevin, pero nosotros somos amigos. Si quieres, puedes conversar. Luciana, ya te dije que estoy bien. Bueno, es que desde que terminaste con Grace, no hemos hablado. Kevin, ¿cómo te sientes? Oh, más o menos, pero ya se va a pasar, ¿no? Dentro de poco vamos a volver a conversar como amigos y quién sabe. Total, hemos pasado tantas cosas juntos. Es cuestión de tiempo nomás. Kevin, mira, Grace no es la única mujer en el mundo. Yo pienso que deberías buscarte otra chica. Sí, pero es muy difícil encontrar otra chica como Grace. ¿Por qué lo dices? Habla, ¿qué sabes? ¿Yo? Nada. Grace se olvidó de mí, ¿no? Dime, ¿tiene otro? Estoy atrasadísima y le prometí a los chicos que tenía que entregar su sobre mañana. Por favor, Grace es tu mejor amiga. Y yo necesito saber si es que hay otro chico y... Hay otro chico, ¿no? Kevin, tengo que corregir un montón. Por favor. ¿Por qué no se lo preguntas tú a ella? Bueno, sí. ¿Sí qué? Sí, Grace conoció a otro chico. Me lo imaginaba. Pero... pero es normal, ¿no? Grace ya terminó conmigo y... y ella tiene derecho a conocer a otro chico. Así como yo también tengo derecho a conocer a otra chica. ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Estás bien? ¿Ya te sientes mejor? Ven, párate, párate. Hola. Siéntate. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Si me desmayé fue porque... porque no tomé desayuno en la mañana. Y estoy un poco débil. Además, estoy haciendo dieta. Kevin, ya no, no tienes que justificarte conmigo. Yo sé que quieres mucho a Grace. Luciana, no es necesario que me lo digas. La vida de Grace me tiene sin cuidado. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. ¿Ya? ¿Y cómo es él? ¿Ah? ¿Dónde lo conoció? ¿No lo conoció? ¿Es mayor o menor que ella? ¿Qué tal es? Luciana, cuéntamelo todo, por favor. ¿Pero no que su vida te tenía sin cuidado? Me tiene sin cuidado, no me importa. Y... sí, no importa. Bueno, mira, yo sé que ese chico la tiene muy ilusionada, pero más no sé, tú sabes cómo es ella de reservada. No me cuentas. O sea, ¿que no te ha contado nada del susodicho? No. Kevin, me estás haciendo hablar más de la cuenta. Y Grace es mi amiga. Bueno, tú también eres mi amigo, pero... o sea, ¿que no te ha contado nada de nada? ¿Por qué será, ah? ¿Eh? ¿Por qué será qué? No, nada. Olvídalo. Kevin, a mí de verdad esto me duele mucho. Me da mucha pena. Sobre todo porque ustedes son mis amigos y me encantaría verlos juntos, pero... y búscate a otra chica. Eso es lo que me ibas a decir, ¿no? ¿Qué cara pondrías si te dijera que sospecho de quién está enamorada tu amiguita? Odio a ese Nicolás de las Casas. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Tal vez fue tu boquita, o tal vez fue tu